Muy buenas noches con ustedes, Eugenia Santana, la colombiana. Hola, 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 muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo más de nuestro programa que está dando que hablar, en donde las participantes se la juegan el todo por el todo, por ganar y bailar. Contarle a todo el público que nos visita que la competencia está que arde. La semana pasada tuvimos la renuncia de dos concursantes debido a problemas personales junto a una de las participantes, Pepita, por lo cual ellas por motivos personales, la señorita Carly y la señorita Doris, decidieron mantenerse a un margen del programa y no continuar su participación. Les deseamos el mayor de los éxitos en todos sus proyectos. Y en el lugar de ellas, tenemos a dos participantes nuevas, quienes se van a enfrentar a este desafío de la competencia. Contarle a todo nuestro público que si eres mayor de 18 años, te gusta bailar, te gusta entretenerte, quieres ganar un premio de dinero en efectivo, quieres ganar muchos premios de nuestros auspiciadores y tienes todas las ganas de participar, te contamos que se viene el repechaje oficial de nuestro reality. Para que se puedan inscribir vía redes sociales, pueden mandar un mensaje y inscribirse al repechaje. Ahí está la información en pantalla. Para todas las personas que nos preguntaron, que tenían ganas de ingresar, esta es su única oportunidad, ya que solamente será un solo repechaje. Contarle también a nuestro público que a continuación vamos a presentar a las dos participantes que ingresan. Señor director, el video de presentación de la señorita Anónima. Hola chicos, me presento, soy Anónima Queen y soy la nueva integrante de Yo Berreo Sola y tienen que ir a votar por mí porque yo necesito llevarme esa hermosa corona y el gran premio final. Ahí teníamos el video en pantalla de Anónima, quien se integra a nuestro concurso, así que le damos un aplauso virtual a ella y la bienvenida de este programa. También vamos a mostrar el video de presentación de Kicha. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien. Les habla la ñaña Kicha. Con 19 años de edad, vengo a participar de este maravilloso concurso al cual se me fue invitada. Mi inspiración en el drag nace prácticamente en todo lo que es el programa reality show de RuPaul Drag Race. La verdad es que me llamó demasiado la atención, ya que me di cuenta de que el transformismo o el mundo del drag va más allá que solo vestirse de mujer. Estoy muy feliz de poder participar dentro de lo que es el programa de Yo Perreo Sola, siendo que es un programa muy bueno, ya que le da la oportunidad a participantes nuevas, a transformistas nuevas, a poder nacer, a poder surgir y a poder aprender por sobre todo. Es mi primera vez en drag y hoy estoy representando al pueblo mapuche, pueblo por el cual me identifico bastante porque soy de sangre mapuche, por lo cual estoy demasiado orgulloso. Y bueno, vengo a esta competencia a demostrarle quién es Kicha y que Kicha nace para quedarse y para pelear por la corona. Así que prepárense perras porque aquí comienza el juego. Y así le damos la cordial bienvenida también a Kicha, quien se integra a nuestra competencia. El mayor de los éxitos para estas dos participantes. Y el día de hoy veremos de qué están hechas. Contarle a todos nuestros televidentes que el día de hoy tenemos a nuestra coach, fabulosa, divina, quien todas las semanas se ha encargado de asesorar a las participantes, ya sea en vestuario, pasos de baile, personalidad, artes escénicas. Así que la vamos a recibir con un aplauso y un abrazo virtual a la estupenda coach y jurado oficial de todos nuestros capítulos, la señorita Martina. Hola Eugenia, hola a todos los que nos están viendo hoy día, bienvenido a Yo Perreo Sola. Hoy día tenemos una temática muy folclórica donde las chicas se lucieron. Yo creo que estos van a ser los mejores shows de nuestro programa.
Martina, cuéntanos, ¿te costó mucho esta semana darles asesoría a las chicas? ¿Qué fue lo más complicado con estos bailes? Lo más complicado fue escoger las temáticas para cada una, pero al final llegaron a acuerdo, así que todas están felices con la temática que les tocó. Sé que lo van a dar todo y más. Yo vi por ahí sus ensayos de algunas y están muy buenos los bailes. Qué bueno, oye, contarle a todo el público que nos visita y nos ve también, que como cada jueves nuestro programa se destaca por tener a un jurado VIP, quien nos acompaña el día de hoy evaluando. Ella la conocimos en las teleseries de la tarde con grandes personajes, una gran actriz, pero nos dimos cuenta realmente de su personalidad en la faceta muy, muy, muy espectacular que sacó en MasterChef Celebrity. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso y un gran recibimiento a nuestra jurada oficial del día de hoy, Ignacia Alamán. Hola. Hola Ignacia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy pero fascinada de poder participar, ver lo que va a pasar, ver los distintos bailes. Nada, muchas gracias por invitarme. Les pido perdón porque obviamente mi nivel de glamour no alcanza al de ustedes, pero estoy... yo vivo en México, me tuve que quedar en Chile, estoy en una cabaña, pero me pinté la boca roja para no ser menos. Nos dimos cuenta que estás pero espectacular, divina como siempre. Gracias. Ignacia, nos gustaría saber un poquito más, que nos cuentes qué tal tu experiencia en este concurso en donde toda la gente se pudo dar cuenta de tu personalidad, verte en otra faceta, cocinando, haciendo reír, porque para nosotros tú eras la ganadora de ese concurso. Ay, yo también tenía tantas ganas de ganar, pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere. Y sí, la verdad es que tengo puras, no sé, a uno no le gusta tanto ser chupamedias, pero tengo puras palabras como buenas para toda la experiencia MasterChef. Me sacó a mí de mi zona de confort, me puso a cocinar, que es algo que siempre me ha gustado, pero como de manera más pública y me permitió también de alguna manera poder conectarme con las personas desde otro lugar, que es algo que yo creo que tenía hace mucho tiempo ganas de hacer y no había encontrado como los canales, los caminos, la manera. Así que nada, estoy muy feliz, es una gran experiencia, fue una gran experiencia. Sigo cosechando los frutos y nada, me encanta como haber participado en un programa de cocina, ha terminado como abriendo tantas puertas en lugares tan inesperados como ahora estar hablando contigo. Así que uno nunca sabe de qué formas la energía encuentra la manera de llegar y de abrirse camino. Así que muy agradecida siempre y muy contenta. Claro, así son las vueltas del destino. Uno sa nunca sabe en qué situación o en qué lugar va a estar. Y uno Yo piensa que va para allá recuerdo, y va para el otro lado, uno claro. piensa que uno va a hacer algo que va a generar otra cosa. Y no pasa eso que uno piensa y pasa otra cosa, nada que ver. Entonces, es muy bonito cómo se van armando las redes. Sí, yo recuerdo que estábamos viendo tu capítulo, pero con los nervios de punta. Todos pensábamos que te ibas a quedar, que ibas a ganar, pero lamentablemente así son las vueltas del destino y quizás a lo Claro. mejor no fuiste la ganadora del programa, pero sí te ganaste el cariño de toda la gente que hoy en día te lo refleja a través de estos programas, redes sociales, mensajes, etc. Es muy bonito, la verdad es que no me lo esperé nunca. Yo, siendo brutalmente honesta, quería ganarme el premio, quería participar y siempre con buena onda, pero la verdad es que nunca me esperé los coletazos como positivos que iba a traer y estoy muy contenta. Ha sido una gran experiencia, sobre todo ahora que hay como una pandemia y estamos todos lejos de lo que planeábamos y de nuestras ideas y todas las ideologías que teníamos para este año se derrumbaron y la verdad es que para mí ha sido muy positivo haber participado en MasterChef y estar ahora como pudiendo participar gracias a eso en cosas como esta. Muchas gracias, Ignacia. Te agradecemos que el día de hoy nos esté acompañando como jurado. Te cuento, el día de hoy Cuéntame. tenemos una competencia
obviamente te teníamos a ti como una jurado representante de todo Chile, así que vamos a evaluar bailes típicos de Chile. Tenemos la zona norte, la zona centro de nuestro país y la zona sur. También perfecto, bailes ancestrales. Tengo así igual, que vamos a ver ahí. Me lo tomo muy en serio. Muy bien, vamos a ver ahí las críticas que nos va a dar Ignacia. También contarle a toda la gente que nos visita, que por aquí abajo está saliendo la mención para que voten por su favorita en la cuenta RUT17251410-3. El costo del voto es de $500 y en asunto deben poner el nombre de su participante favorita. También contarles, chicas, a Martina y a Ignacia que hace unas semanas atrás en nuestros capítulos vimos y recibimos muchos comentarios de personas que nos decían, ¿cómo yo puedo opinar y dar mi voto? A mí me gustó este show, no estoy de acuerdo con el voto del jurado. Bueno, nosotros nos las ingeniamos y creamos el jurado del pueblo, en donde dimos la mención, donde tenían que suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestra página oficial, compartir la fotografía y enviar un correo electrónico a la producción para ser parte del jurado del pueblo. Y el día de hoy lo estrenamos a él, nuestro primer jurado del pueblo, que lo vamos a presentar, que se llama Aldo y es fonoaudiólogo y va a estar evaluando todos los bailes típicos de esta noche. Hola. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Bien. Hola, Aldo. Motivado, me gusta el show, así que estoy muy motivado por ver a los participantes y evaluarla y darle mi apreciación de su show también. ¿Qué te parece, Aldo, esta modalidad que hicimos en el programa en donde fuiste seleccionado, escogido? ¿Te gustó la temática donde vas a poder dar tu punto de vista, no por la pantalla, sino que dentro de la pantalla? Y me gustó mucho porque uno siempre, en general, cuando ve cualquier programa, como que tiende a querer dar su opinión o a criticar o cómo debió ser, pero al final cada uno no es escuchado. Aquí en este caso voy a poder ser escuchado por primera vez. Entonces me gustó mucho tener la oportunidad. Imagínate con una jurada espectacular que tenemos el día de hoy, Ignacia, la oportunidad también de que la conozcas. Sí, qué lata que se haya ido de MasterChef también. Ve, la Ignacia tiene, pero seguidores por todos lados. Sí, hay otros que debieran irse antes. No, pero es un error, perdón que yo lo diga, pero es que es un error, porque esto no es una competencia de cocina profesional. Tiene muchos claro. factores, entonces hay veces que uno es más hábil en resolver, otro es más hábil en cocinar, y son muchos factores, entonces al final las personas que están ahí son las personas correctas, porque son las personas que tuvieron las habilidades necesarias para llegar a ese punto, y lo demás son suposiciones. No, qué bueno. Oye, ahí a las personas eliminadas no se los toma de esa forma. Oye, ahí abajito también estamos viendo la cuenta oficial de Ignacia para todas las personas que la ven, para que la sigan ahí, le manden mensajitos, cariños y muchas cosas más. Y perdón, vamos perdón, a partir. Estamos todas en la misma. Perdón. La pandemia. Nos está apoyando. Sí, la pandemia. Yo creo que los chinos tienen como algo. La Ignacia se fue eliminada con una comida china y estamos todos enfermos por una pandemia de los chinos. Oh. Es increíble. No lo había pensado. Chicos, contarles que así vamos a dar comienzo a nuestra competencia y vamos a presentar a la primera participante, quien le correspondió bailar pascuense. Ella es Matilde Ignacia y a continuación vamos a ver su video. Yo te adoro, mi Pascua querida, andará tu era feliz, ocupado. Miro el mar con la luna brillando y te lloro de mi canto, aquí estoy. Solo amor por ti.
Y así vimos el baile de Matilda Ignacia y vamos a hacer un contacto con ella en vivo y en directo para que la primera jurado en evaluarlo sea Ignacia Alaman. Hola. Ya, tengo varios comentarios, pero perdón mi dispersión. La nota es de 1 a 7, ¿verdad? No, de 1 a 10. De 1 a 10, ya. Eso es que sí, de 1 a 10. Casi se... Ya, tengo varias apreciaciones. Primero que nada, me pareció que está bien. Me gustó mucho la propuesta de poner como la sombra del Moai atrás en el muro. Me gustó el baile, encuentro que tiene buen ritmo, que tiene buena energía, pero creo que faltaron planos un poquito más de cerca. Haber visto la expresión, haber visto más el movimiento de las caderas, como que siento que podría haber en algún momento haberse acercado y haber visto un poquito más como la expresión facial, más allá de que el plano general se ve muy bien, como que siento que faltó como ese acercamiento para poder ver de repente la coquetería de los ojos y una interacción un poquito más directa. Entonces, ¿qué hago? ¿Le tengo que poner nota? Sí, Ignacia, ¿sí? La nota al tiro. ¿Sí? ¿Le pongo nota? Sí, sí, al tiro la nota. Por el buen ritmo, por el buen baile, sobre todo el tema estético de la sombra, pero faltando que me hubiera gustado verla de cerca, le pongo un 6. ¡Wow! Excelente nota para comenzar la noche de Ignacia. Matilda, ¿algún comentario, algo? No, solamente lo que faltó que yo me acercara un poco más, pero esos son detalles. Detalles de... Sí, es un detalle. Bueno, Matilda, vamos ahora con la evaluación de la persona que está a cargo de ayudarla, ser como una mamá de ustedes que la está corrigiendo en todos los ritmos. La coach bellísima Martina va a dar su evaluación. No se escucha. Sí, parece que tenemos un pequeño problema de conexión con la... Martina, que encienda el micrófono. Con la coach, que encienda el micrófono. No tenemos retorno. Mira, de audio. Señor, se pone en mute sí. Y después me deja ahí hablando sola. Ahí sí. Ahora sí, Martina, tu evaluación. Ahora sí. Matilda, la semana pasada excelente, hoy día una puesta en escena súper bella, tu Moai ahí ayudaba mucho en tu baile, a ti te tocó pascuense, yo vi mucho ritmo, lo hiciste muy bien. Lo que sí, esta canción para mí, para una presentación donde me la tengo que jugar, muy lenta al principio, pierdes mucho baile, mucho más de tus caderas, que es lo tuyo y que te lo hemos dicho varios jurados, de que lo tuyo es las caderas y aquí perdiste mucho tiempo siendo muy lenta la canción al inicio. El final me faltó un poquito más de preparación y cortar bien el final. Solamente eso, que nada más que decirte.
La nota, señorita coach, para la participante. Para mí hoy día, yo para Matilda tengo un 7. Un 7 para Matilda, excelente nota también de la coach. Matilda, ¿algún comentario que agregar? No, nada, solamente eso, lo recibo conforme y mi traje igual fue preparado con harto cariño porque era todo artesanal. Era la falda de saco y la parte del sostén era todo tejido a crochet. Así que eso, ¿no? Me encantó mi baile y lo mejor de todo es que di lo mejor. Pero cada vez vamos mejorando, pero no, conforme con mi nota. Además me sentía cómoda con el traje y no, estoy conforme. Muy bien, Matilda, y ahora vamos con nuestro jurado del pueblo, quien va a hacer inauguración en nuestro programa esta noche. Hola, Matilda. Hola. Bueno, a mí me gustó mucho, viendo lo que he visto semana a semana de tu show, encuentro que este fue mucho mejor al resto, ¿ya? Quiero destacar, igual como dijo Ignacia, me gustó mucho el tema de que te preocuparas de que hubiera algo representativo de Pascuense atrás, que era el Moai, y estaba la bandera que obviamente representa el país, ¿cierto? También sí, la misma crítica que dijo Ignacia relacionada a que faltó verte y justamente relacionado a que siento que no usaste bien el espacio, como que estuviste en el mismo espacio chiquitito, que fue como lo único que de hecho nos permitió que te lucieras. Yo creo que si te hubieras movido más, te hubiese lucido tanto que hubiese sido más alta la nota de todos, ¿ya? Por lo tanto, no se veía bien tu expresión, ¿ya? Con tu movimiento demostrabas que lo disfrutabas, pero no veíamos tu cara, ¿ya? Pero en cambio, todo lo que he visto yo de todas estas semanas y por el tema del vestuario, que igual me gustó, se notaba que estaba hecho por ti, yo te voy a poner un 8. Excelente nota de nuestro jurado del pueblo, Matilda. ¿Algún comentario que agregar? No, eso. Gracias. Porque cada vez vamos a ir mejorando más y vamos a ir demostrando, porque a veces uno tiene cositas que uno tiene que ir, ¿cómo sigue la palabra? Reforzando, y cada vez tenemos que ir dando lo mejor de todo, nada más. Solo eso. A seguir mejorando, ¿no? A seguir mejorando, sí. Matilda, y felicidades por lo bella que te ves hoy día, que te veías en tu baile. Señor productor, ¿cuál es el puntaje final de Matilda para esta noche? Tenemos un 6 de Ignacia, un 7 de Martina y un 8 de nuestro jurado del pueblo. Tenemos ahí un pequeño problema, sí, con esta coach. 21. 21 puntos esta noche. Cierra su presentación Matilda. Vamos a ver si la alcanza para continuar una semana más. Muchos besitos, Matilda. Quiero dar un saludo. Sí, ¿puedo? Obvio, dale uno. Ya. Quiero agradecer a mi amiga Estefanía El Pilar y a la chica que nos graba, Natalia, porque ella nos ayuda en el espacio y nos ayuda a grabar. Eso, muchas gracias y que gane la mejor, o sea, que siga la mejor y que se vaya la que tiene que irse nomás. Eso. Muchos besitos a las chicas que apoyan a Matilda y a ella Estefanía con sus bailes. Y a continuación nos vamos con la segunda participante, la señorita Ámbar, quien esta noche nos va a bailar un baile de la zona norte. Vamos con su video, señor productor. Thank you.
Y así vimos el baile de Ámbar, nuestra artista solidaria del reality, así que vamos a hacer un contacto en directo con ella para que reciba la evaluación de nuestra jurado VIP, Ignacia Alaman. Hola. Hola, Ámbar, ¿cómo estás? Bella, te veo como siempre, como todos los jueves. Súper bien. Te vimos ahí muy capital. Muy del norte. Tengo cara en nortina, po. ¿Cómo? Tengo carita. Tengo carita. No, Ámbar. Es una Madonna del norte. Sí. Jean-Paul Gaultier. Sí, yo creo. Ámbar, vamos con la evaluación a continuación de nuestro jurado VIP, la maravillosa Ignacia Alaman. Ay, pero siempre yo primero, me tiran los leones al tiro. Sí. Mira, con respecto al video, me pasa algo muy parecido con lo anterior, a pesar de ser bailes muy distintos. Me gusta mucho el vestuario, me gusta mucho las trenzas, me gusta el baile, me gusta la coreografía, me gusta el espacio. Pero creo, no sé si tal vez es una apreciación mía y que puede servir para los próximos videos, porque claro, ahora ya está hecho, es que como que siento que por lo menos los dos participantes que he visto, me falta verles su carita, sus ojos, su expresión. Entonces, si están haciendo un baile y hay una cámara que está fija, tú siempre te puedes acercar un poco y coquetear un poquito más con la cámara. Entonces, una cosa es como... Claro, la puesta en escena, el vestuario, el maquillaje, que yo siento que en todos los aspectos está perfecto, pero echo de menos ver como esa conexión de como la mujer que está haciendo ese baile y que me está coqueteando y que estamos teniendo esa conexión. Entonces, le pongo de nota también un 6. Creo que todo lo que está bien, pero echo de menos esa conexión un poquitito más cercana. Uy, esta noche vamos a tener, pero una noche reñida, ya que todas las participantes se han preocupado en sus vestuarios, en sus bailes, va a estar demasiado peleado. Y a continuación, Ámbar, vamos con la evaluación. Bastante. Sí, vamos con la evaluación de nuestra coach, Martina. Hola, Ámbar. Oye, a mí me gustó tu baile, pero yo hubiese escogido otra música, con más acentos para poder lucir más tu falda caporal. Me faltaron los pasitos del caporal, esos saltitos, todo ese cuento que es más como para atraer más a la gente, porque estuviste muy plana, tu baile caporal muy plano, me faltó más la chispa esa y hubiese prendido más el baile y más a la gente que te estaba viendo. Tu final me gustó a mí. A mí me gusta cuando se preocupan del final porque es lindo que las coreografías tengan un final. Y eso es lo que te podría decir hoy día. Gracias, beso. La nota. Yo para Ámbar, hoy tengo un 7. Un 7 para Ámbar. Y Ámbar... A continuación vamos con la nota de nuestro jurado del pueblo. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Hola, Ámbar. Hola. Muy guapa como siempre. Introduce eso. Bueno, en mi parte me gustó el show, pero siento que se notaba mucho que estaba ensayado. De repente pasaba a ser un poquito mecanizado, ¿ya? Te veías más pensando en el paso que en la interpretación, ¿ya? Por lo tanto, es que vi que no todos los movimientos salían con la misma fuerza. Por ejemplo, cuando movía los brazos, era como más débil, pero cuando hacía esos movimientos de cadera para lucir la falda, salían súper bien. Súper bien salían esos movimientos. Y se notaba mucho la diferencia entre cada movimiento, ¿ya? El vestuario igual estaba muy lindo, y también yo creo que faltó un poquito de uso de espacio, como lo que le pasó a Matilda, ¿ya? Y mi nota es un 7. Un 7 tenemos para Ámbar. Tenemos 2 7. De uno de Martina, otro de nuestro jurado del pueblo y un 6 de nuestro jurado VIP, Ignacia. Señor productor, dígame el cómputo final de nuestra querida Ámbar. ¿Cuál es su evaluación final? 20. 20, Eugenia. 20 puntos para Ámbar Dailer esta noche.
¿Algo que decir, Ámbar? ¿Algún comentario que agregar? Ay, decir que yo ensayé, obviamente, ensayé varios días, pero decir que no todo el caporal se baila con esa misma energía. Este caporal que yo bailé era un caporal tirado como para un trote nortino, ¿me entendí? Por eso no salí con la misma energía de los caporales. Yo entiendo que los caporales son caporales con el saltito y todo, pero este fue como un trote caporal. No fue como tirado a caporal, caporal, porque si hubiese sido un caporal, caporal, ahí hubiese sido muy distinto y muy distinto al vestuario, porque el del caporal, caporal de la mujer no es igual, ¿cachai? Entonces, por eso, pero estoy feliz, contenta y obviamente feliz con las notas y todo se agradece. Todas las opiniones son bienvenidas para seguir avanzando y esperemos que se vaya la peor nomás, po, obviamente. Esperamos competir, seguir en competencia. Muy bien, Ámbar, te agradecemos esta noche por tu preocupación, que te ves maravillosa como todos los capítulos. Nos vamos a hacer el contacto más después para ver si continúas en competencia o no. Y vamos con la siguiente participante, quien le tocó bailar una cueca de guasa elegante. Así que vamos a ver el video a continuación de la señorita Amanda. Y ahí vimos el video de Amanda, con quien vamos a establecer un contacto en directo para que nuestra maravillosa jurado, Viv Ignacia, le dé su veredicto. Hola Amanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Yuke? Súper bien, Amanda. Te dejo con ella, hola, nuestra Amanda. Jurado Viv, quien va a evaluarte esta noche. Ok. Hola Amanda, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú, Ignacia? Bien, me encanta tu make-up y el neón y toda la parte. Todo el plur. Todo el amor. Es que me siento tan poco en sintonía con mi lámpara con la que me estoy iluminando y las veo tan hermosas. De lo que vi, ¿te tocó algo fácil y difícil? Porque claro. Fácil, uno, porque todos lo conocemos y porque te ha tocado bailarlo y la cueca y la guasa es una figura y un arquetipo que tenemos tan integrado, y difícil obvio. Por lo mismo, porque al ser algo tan común, muchas veces puede entrar como en pugnas personales, por decirlo así. Ah, obvio, claro. Me gustó mucho
la puesta en escena, me gustó toda la previa, me gustó la mesa. toda la picardía. Siento que porque uno tiene que hacer críticas constructivas, siempre desde lo negativo y lo positivo. Entonces, me gusta mucho la puesta en escena, me gusta tu vestuario, me gusta la faja azul, me gusta la manera en que ocupaste el espacio. Siento que de repente se alarga un poquito el principio en el aplauso, que es una introducción y de repente se alarga un poquito. Pero me gustó mucho el juego que hiciste de, al ser un plano fijo y tener la cámara puesta así, ser tú quien se aleja, se acerca, La coquetería. Entonces siento esa coquetería que tiene que ver con entender que uno no está bailando solo, sino que está bailando para otro. Y que a veces uno no tiene las posibilidades técnicas para hacer un primer plano, pero que si uno se acerca lo suficiente, uno puede jugar con esas cosas. Entonces lo valoro mucho, me pareció muy bonito, muy bien bailado, y mi nota para ti es un 7. Gracias. Tenemos un 7 de Ignacia. Perdón, un poco estricta, pero es mi naturaleza, soy Virgo. No, está bien, sí, de la... Estoy con la regla. De las críticas buenas o malas. Yo también soy Virgo. Sí, igual soy Virgo. No puedo evitar tratar de hacer una crítica. Ver todos los detalles. Ver los detalles y a lo que vinimos, que es como hacer un trabajo bonito para que la próxima vez, aunque yo no esté aquí, lo poco que pueda aportar sea de ayuda. Entonces, perdón si soy severa, pero me gustan muchas cosas y creo que tú sabés lo que tenés bueno, pero creo que en los tiempos hay algunas cosas que se podrían acortar. Ya, muy bien. Y esto es lo entretenido porque tenemos diferentes puntos de vista, sí. Tenemos una jurado que es actriz, ve todo lo que es la actitud, las artes escénicas, tenemos otra jurado que ve todo lo que es el vestuario, y el jurado del pueblo que ve todo lo que ve por las pantallas. Así que esa es la idea de tener diferentes opiniones. Vamos a continuación con nuestra coach, quien va a dar su evaluación. Hola Martina. Hola Amanda. Te ves bella, me encanta tu drag, tu make-up muy drag, hoy día muy neón, se te ve bellísima. Oye, me encantó tu historia con el cuento de este señor medio ebrio ahí, botado en la mesa, y tú una... Con el una voto, dama. Claro, una dama con su inquilino, te viste muy de teleserie, te metiste en el personaje de esta señora elegante que se iba a pegar su pie de cueca, pero no cualquiera. Tenías mucha actitud y poder. Y tu gracia al bailarlo no la perdiste nunca, desde principio a fin. Me encantó tu vestuario, te veías bellísima. Yo creo que, como decía la Ignacia, que te podría jugar a favor o en contra de lo que fuera tan fácil o tan común ver un baile, una cueca. Pero tú le pusiste tu gracia, tu chispa, y a mí me gustó eso y no lo perdiste, que fue lo mejor. Ti tengo esta noche un 8. Regio, gracias. Excelente nota de nuestra coach. Y a continuación, Amanda, vamos con la opinión y la evaluación de nuestro jurado del pueblo. Hola. Hola, Amanda. A mí también me gustó mucho. Aquí dejé anotado que me gustó mucho el uso del pañuelo. Lo usó bien, se veía bonito. Me gustó que tenías lo que no tenían las otras concursantes. Usaste el espacio. Como dijo Ignacia, se notó mucho y buscabas la cámara. Le estabas bailando a la gente que veía el video. No era mostrar un video grabado nomás, tú le bailabas a la cámara. Y ahí eso hizo que destacara harto. Se veía mucho tu expresión, cómo lo disfrutabas y todo. ¿Ya? También me gustó tu vestuario mucho. Siento que estaba todo bien armónico. ¿Ya? Y me gustó también que variaste mucho los movimientos. ¿Ya? Porque hacer una cueca, como han dicho todos, podía ser muy fácil o muy difícil, pero tú mezclaste hartos movimientos de cueca, no fue solo mover pañuelo y girar. Claro, hiciste el movimiento de las piernas, igual, que me gustó mucho, entonces lo encontré súper bueno, ¿ya? Y mi nota para ti ahora es un 8. Gracias, Pablo. Aldo, perdón. Aldo. Tenemos dos notas maravillosas para Amanda, un 8 de nuestro jurado del pueblo, un 8 de nuestra coach, un 7 de Ignacia. También ahí estamos viendo la red social de nuestro jurado para que lo sigan. Y señor productor, cuénteme cuál es la nota final para Amanda. 23, Eugenia. Región.
Bien, Amanda. Nos despedimos de ti y vamos a ver si te alcanza para seguir o para ser eliminada. Uno no sabe. Muchos besos, Amanda, y nos vemos después en el contacto en directo. Y a continuación nos vamos con ella, quien le tocó bailar una cueca, pero de China, la estupenda Estefanía del Pilar. Vamos con su video. Y ahí vimos el baile maravilloso de ella, divina como todos los jueves. Vamos a establecer un contacto con la bella Estefanía. Hola, hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola. Te ves bella como todos los jueves, cuéntanos. Me escuchas súper mal. Estefanía. ¿Cómo? Entonces, dime. Te cuento, vamos a hacer un contacto ahora con nuestra jurado VIP, Ignacia Alaman, para que te dé la evaluación. Perdón, me estaba comiendo una papita. Hola Estefanía, ¿cómo está ahí? ¿No? ¿Me escuchas? La vimos como, quedó como en foto, así como portada de revista Caras. Ahí volvió, sí, ahí volvió. Hola Estefanía, ¿cómo está ahí? ¿Volviste? ¿No está? Sí, parece que sí. ¿No? Bueno, está como entre que hola, sí. Bien. Me gustó demasiado la energía con la que abordaste el reto. Me gusta la puesta en la escena, el espacio. Nuevamente tenemos como esta sombra del Moai, la bandera, el vestuario. Todo muy bien, como que no tengo ninguna crítica específica. Me gusta como la vibra que tiene tu video. Sigo insistiendo que me gustaría verlas más de cerca, pero creo que está todo correcto. Hay cosas para mejorar, pero está en definitiva bien. Y mi nota es un 6. Una muy buena nota también para Estefanía, contarle a toda la gente que nos está viendo y sintonizando que estamos haciendo teletrabajo, adaptándonos a una nueva modalidad, así que pueden haber problemas de conexión, problemas de audio, así que siempre va a pasar más de algo, así que tenemos que adecuarnos a esta nueva modalidad de trabajo. Y vamos a continuación
con la evaluación de nuestra coach Martina. Hoy la Steffi se me perdió. Hola Steffi. Se nos fue. Sí, está con algunos problemas de conexión, pero yo creo que tiene que estar con algún familiar que le va a poder escuchar la evaluación. Entonces voy a evaluar a Estefanía. A mí me gustó mucho la Estefanía, en la manera en que ella mueve sus pies, en su movimiento en esta cueca. Yo sé que a lo mejor ella puede saber el otro rol que le tome más, pero en este rol de mujer se le resultó fácil. A mí me gustó mucho la Estefanía, de la manera en que ella mueve sus pies, su movimiento en el... Se le hizo súper fácil agarrar el rol de la mujer. Lo hizo muy bien. El principio muy largo, la parte donde el aplauso, mucho rato parada, yo hubiese hecho cosas o hubiese acortado tu canción porque estuviste mucho rato ahí quieta en el principio y eso como que nos hizo esperar o aburrirnos a verte bailar. Me gustó mucho tu manera tierna al bailar, a mí me gusta tu carita, esa manera tierna, coqueta que tienes tú, Steffi, y en este baile te jugó mucho a favor. No sé si Estefanía no escucha. Estefanía, ¿estás con algún familiar que escucha la evaluación? Escucha súper cortado. Ya. Nuestra coach va a hacer su nota. Va a dar su nota. Yo, esta noche para Estefanía, por este baile de nuestro folclore chileno, yo le pongo un 7. Muy bien, ya tenemos un 6 de Ignacia, un 7 de nuestra coach Martina, y ahora vamos con la evaluación de nuestro jurado del pueblo, Aldo. Hola Estefanía. Bueno, aquí a mí lo que me pasó al menos es que también lo encontré muy largo al inicio, ya si bien es una cueca, las cuecas tienen largo al inicio, pero yo creo que para expensas de mostrar el show se podía haber cortado un poquito, ¿ya? Me gustó, sí, el tema de cómo usaste el espacio, esto de hacer estas medias lunas, estas vueltas completas que se hacen en la cueca, ya que metiste de ambas. Pero a pesar de que usaste bien el espacio, yo creo que faltó acercarse a la cámara igual. Yo creo que ahí sí, el problema es que, por ejemplo, donde Ámbar lo hizo tanto, ya dejó como la idea de que es posible acercarse a la cámara, ¿ya? Y eso es lo más probable que siento que te faltó a ti, ¿ya? También me faltó un poquito más de juego del pañuelo, porque la guasa tipo china es un poco, tiene más picardía que la elegante, y tiene esos jueguitos que hace con el pañuelo, que si bien tú no tenías un bailarín, ¿cierto? Se lo podrías haber hecho a la cámara, creo yo, ¿ya? Más que nada por eso, pero en realidad igual sale súper lindo, el vestuario igual se notaba que estaba bien cuidado, por lo tanto te pongo un 7. Tenemos un 7 de nuestro jurado del pueblo. Y vamos ahora con la evaluación final, señor productor, de la señorita Estefanía, que está ahí con algunos problemas de conexión, pero yo creo que nos tiene que estar escuchando. Eugenia, un 20 para Estefanía. Y Estefanía cierra la noche con 20 puntos, así que Estefanía, algo que decir, si nos escuchas por ahí. Tenía una palla que decir. Vinito. Dinos la palla. Como el color del pecho en Aloy. Lo tomo por la boquita. Lo cachan ahí. Ahí escuchamos la palla de No, da las gracias a todos. Ahí escuchamos como la palla de Estefanía como media entrecortada. Gracias a mi familia y todo eso. Agradecemos, Estefanía, tu preocupación, te ves maravillosa como cada día jueves. Se te pega la pantalla, pero te ves pero fabulosa en la imagen. A continuación, vamos con la siguiente participante, quien le correspondió bailar un baile de la zona de Chiloé, muy típico, así que vamos a dejar esta noche a la señorita Pepita. Thank you.
Y ahí vimos la presentación de la señorita Pepita, que no sabemos dónde dejó el costillar, quién se lo llevó, quién se lo robó, y vamos a hacer un contacto con ella para que reciba la evaluación de nuestra jurado invitada. Hola, ¿cómo está, señorita Pepita? Encienda el micrófono, señorita Pepita. Con su audio, señorita Pepita, el micrófono. Encienda el micrófono. ¿No se escucha? Estamos con problemas de audio con la señorita Pepita. A lo mejor si se sacan los auriculares. Si desconecta los auriculares del teléfono celular. Tenemos ahí unos pequeños inconvenientes de sonido con la señorita Pepita. Encienda el audio. Tu costillar le hizo mal. No se escucha nada, señorita Pepita. Su conexión está vía internet, pero no se escucha el audio. La invitamos a que salga de la aplicación e ingrese nuevamente. A lo mejor ahí se soluciona el problema de audio. La Ignacia está ahí comiendo papita. Yo estoy aquí con el espumante. Estoy comiendo queso. Eso. Oye, Ignacia, pero mientras queso, estamos... Estoy tomando cerveza. Me encanta. Típico chileno. Oye, mientras estamos resolviendo... Sí, mientras estamos resolviendo el problema con Pepita de audio, me gustaría preguntarte qué te ha parecido todo lo vivido esta noche. Me encanta. Encuentro que... No sé, siento que a pesar de todas las cosas negativas que ha traído la pandemia, ha traído cosas positivas, que es el hecho de que hemos aprendido a poder hacer este tipo de cosas. Cada una desde su casa, cada una enviando su material. Yo no sé si es que, honestamente, no sé si este programa existía de antes, pero creo que... No. O sea, ha surgido dentro de lo que está pasando, ¿no? Me imagino. Surgió dentro de lo que es la pandemia. De la contingencia que le dicen. Entonces, sí, la contingencia que tenemos. Me parece maravilloso porque de repente estamos empezando a cambiar nuestras maneras de pensar. Y jamás se nos habría ocurrido que, no sé, pues un día jueves en la noche, en vez de estar carreteando en un lugar, uno iba a estar en su casa viendo un espectáculo pequeño, pero al mismo tiempo me fascinan las nuevas formas de comunicación y me entretiene mucho y creo que hay que explorarlas y que hay que ponerle como toda la buena vibra posible, porque durante mucho tiempo nos educaron de una manera en que lo que había que ver era lo que estaba en determinados lugares, y de repente todos tenemos un canal, todos tenemos una posibilidad, y me encanta, me llena el corazón de alegría ver como la creatividad, los recursos, todas las cosas que hacen que de repente una instancia como esta pueda unir a tanta gente y ser tan experimental y tan reconfortante. Sí, porque nos unimos con personajes de diferentes partes del país. Ahí retomamos el contacto con la señorita Pepita. Pepita. Sí, porque... Debe conectar el audio, señora Pepita. El BTR. El BTR. Está con problema en el BTR la señorita Pepita. La vemos, pero no la escuchamos. Sí. Esto parece cuando vemos los canales nacionales o cuando están haciendo la cuenta pública y está la niña con la lengua de señas abajo de la persona que están hablando. Ya, pero Ignacia, por lo menos ella te escucha, así que vamos con la evaluación nomás. ¿Qué puse aquí? Bueno, yo soy una fanática de Chiloé. Es uno de los lugares de Chile que más me gusta, me encanta, me gusta toda su energía, su vibra. Entonces, soy un poquito fan, lo que puede hacer que no sea tan imparcial. Me gustó la puesta en escena,
Sigo pensando que de repente el foco está demasiado puesto en la ejecución del baile y no en la interacción con el espectador, entonces creo que eso es algo que hay que revisar. Pero me pareció bien, me pareció correcto, me gusta la manera en que me sentí mirándolo, entonces mi nota es un 7, considerando además que Chile es uno de los lugares favoritos en todo Chile para mí, entonces no puedo dejar de ser un poquito barrera. Sí, oye, grandes teleseries también vimos ahí en Chiloé. Yo me acuerdo que una teleserie que yo vi tuya que me encantó fue cuando estábamos en la época así como de las tribus urbanas, cuando hiciste Mala Conducta, el papel de ese papel de niña cuando todos éramos más adolescentes. No, me encantó ese papel. La niña inocente en medio de la tormenta. Sí. También en muchas teleseries de Chilevisión de diferentes canales que hemos visto. Igual sé que nunca me dejan hacer de buena, siempre me ponen de mala, de loca. Sí. Es que yo creo que en tu vida privada eres muy buena. Yo creo que nadie es bueno ni malo. Al final todos tenemos nuestra sombra y nuestra luz. Pero sí, hay estereotipos. Entonces, me ha tocado ser de malas y de loca, y ¿qué te puedo decir? Me encanta. Por lo general, la mala lo pasa mejor que la buena. Sí, mira, ahí tenemos de fondo la canción de la teleserie. Para todos los que nos están viendo, les traiga recuerdo. Esta mala conducta. Y con la música de Mala Conducta de fondo, y vemos ahí a la señorita Pepita bailando, nos vamos con la evaluación de nuestra coach. Hola, Pepita. Oye, la Pepa todavía se mute ahí, no puede hablar. Pepa, donde hay un micrófono, tenés que apretar ahí porque tiene la rayita puesta, por eso. Oye, más que incomprendido, yo la Ignacia la recuerdo de Integrada, weona, de Sevilla. Sí, sí, también ese papel. Oh, pero yo me juraba. O sea, ¿cuánto poco tiempo ver en Pepita? Y en Mujeres de Lujo. Ya, Pepita. No, no era tu. El costillar es mío, dijo la Pepa, y me lo quieren quitar. Yo creo que la Pepa quiere ganar el primer lugar y tampoco quiere que se lo quiten. Un baile de picardía, chilota, y que la Pepa lo demostró muy bien, lo personificó. La energía de su baile, a mí me gustaba cuando ella se agachaba y se ponía como a hacer los pasos así agachadito, y era ver a un chilote bailando, así que a mí me gustó. La Pepa lo logró, muy bien logrado hoy día el baile chilote. Te trataron la semana pasada de cómica, y hoy día en este baile, lo ser cómica, lo divertida te sirvió, porque el baile chilote es como eso, es como traspasar alegría, traspasar risas, traspasar ese sabor. Entonces yo hoy día a la Pepita le tengo un 8. Tenemos un 7 de Ignacia y tenemos ahí, pero en la lengua de señas de Pepita, y tenemos un 7 de Ignacia y tenemos un 8 de la coach. Y ahora, con tanto corazón y con tanta lengua de señas, tenemos la opinión y la nota de nuestro jurado del pueblo, Aldo. Ya, hola, Pepa. A mí me pasa algo parecido a lo de Ignacia, a diferencia que mi familia paterna es del sur. Entonces yo cuando chico iba mucho al sur, ya específicamente un lugar que se llama Calbuco, y vi mucho costillar. Y aquí estoy muy en desacuerdo con el jurado porque no vi la picardía del costillar. De hecho, sí, la criticaron quizás de hacer humor, pero esta canción era para humor. El costillar es mío, me lo quieren quitar, podría haber sido una puesta en escena, más que solo preocuparse del trotecito, ¿ya? Aparte que siento que los saltitos eran muy amplios y el costillar es mío, se trata de trotes pequeños y armónicos, ¿ya? Lo mismo que al agacharse y subirse,
tiene que tener un ritmo, ¿ya? Yo siento que ese ritmo no era muy marcadito como tiene el trote, ¿ya? A pesar de esto, sí, el lugar en el que lo hizo yo creo que estaba adecuado para el tema, ¿cierto? Y el vestuario también, pero mi nota es un 5. También no es mala nota. Tenemos, ahí la vemos como con lengua de seña, tenemos la nota de nuestro jurado del pueblo, que tampoco es una mala nota, es un 5, y tenemos el 7 de Ignacia, y el 8 de nuestra coach. Señor productor, ¿cuál es el puntaje final de Pepita? 20, Eugenia. Hoy están, pero todas las chicas ahí con los 20, los 23, los 21, están pero muy peleadísimas esta noche. Pepita, la despedimos, lamentablemente no pudimos escucharla, la invitamos a que vea, arregle su micrófono para ver si le alcanza para continuar más adelante o si se va eliminada. Y a continuación vamos a ver el baile de una nueva participante. Ella es anónima y el día de hoy nos trae un baile de la zona centro como es la Sahuriana. Vamos con su baile. Y ahí vimos el debut de Anónima, su primera vez en nuestra pista de baile. Y vamos a ver si podemos establecer un contacto en directo con ella, señor productor. Hola Anónima, ¿cómo estás? También estamos con problemas de audio. El micrófono, abajo sale el micrófono, tienes que activarlo. No se escucha, está con problemas de audio. A lo mejor puede ser el auricular. Retire el auricular del teléfono y vea si puede hablar sin auricular. No se escucha. Estamos con problemas de audio con la señorita Anónima. Pero ella nos escucha, así que vamos a continuar con la evaluación y vamos con nuestra jurado VIP, Ignacia Alamán. Tomamos de inmediato contacto con Ignacia Eugenia. Ok, mientras estamos tomando el contacto con Ignacia, contarle a la gente que puede votar por su favorita en la cuenta RUT 17251410-3, el costo del voto es 500 y en asunto el nombre de su favorita. Ahí establecimos el contacto con Ignacia para la evaluación de Anónima. Perdón, es que tengo un problema porque no pude ver nada de Anónima cuando empezó su presentación.
se paró y estuvo bloqueado hasta ahora que volví, entonces no pude ver nada de su presentación, entonces honestamente no puedo votar porque no la pude ver. Ahí tuvimos un pequeño problema técnico con la señorita anónima. Señor productor, no sé si es posible, si le puede mandar el video a Ignacia para que lo evalúe más después, más adelante. Y perdón, lo siento, entonces, de verdad, pero justo se cortó y no vi absolutamente nada de la presentación, entonces sería falso de video. Claro, falso de hacer porque no lo vi, honestamente. De evaluación. Eugenia, y vamos ahora entonces con la evaluación de nuestra coach, Martina. Hola Anónima, mucho gusto, un placer conocerte. Anónima, la sajuriana, oye, si bien el baile es un ritmo muy lento, es como apagado, muy plano, pero a ti te faltó ser más astuta y darle un toque, algo tuyo, un sello, jugar con eso, para que no se viera tan así, porque tú estás demostrando un espectáculo, no puedes llegar y presentar un baile porque así se baila. También tienes que jugar con eso de tú ser transformista y poder tener una visión de cómo manejarlo y cómo volcar esto a tu favor. Tú lo bailaste tal cual era y a mí no me pareció. Me transmitiste que estabas bailando sin ganas, como sufrida. La canción era lenta, tu cara era atroz, me transmitías como que estabas sin ganas, así como forzada. Entonces, no. Si la canción es lenta, por último regálame una cara más amable, más familiar. El espacio muy pequeño, yo te aconsejaría grabar en otro lugar, no volver a grabar ahí porque no puedes hacer nada, entonces no me transmites nada si yo te veo apretada ahí. Quizás tu debut te jugó en contra, pero no quiere decir que tampoco no hayas seguido el reality y hayas visto más o menos en lo que van las chicas, así que por ese lado yo lo encuentro como bien. Así que yo a ti esta noche te voy a poner un 5. Tenemos un 5 de nuestra coach para Anónima, le invitamos a que no se desanime ya que es su debut, se va aprendiendo después del primer baile, así que esperamos que más adelante pueda demostrar todo lo que tiene ahí guardado. Y vamos con la evaluación de nuestro jurado del pueblo. Hola Anónima. Ya, bueno, yo pienso más o menos similar a Martina, pero para no repetir lo mismo, voy a decir unas cosas aparte que tengo, ¿ya? Hubo un momento específico de la canción en que comenzó lentita y tuvo un cambio súper drástico de ritmo la canción, ¿ya? Desgraciadamente eso la perjudicó porque el ritmo del baile siguió igual. La canción se volvió más rápida, pero el movimiento no. Entonces como que se notó algo raro, que no había como armonía entre la canción y el baile, ¿ya? También encuentro que salía muy serio y el tema del espacio tan apretadito le jugó en contra, ¿ya? Lo otro es que este es un baile que es muy parecido a la cueca en cuanto al vestuario y estas cosas. Y como había otras participantes que hacían cueca, yo creo que pudo haber incluido algunos movimientos, ¿cierto?, de la sajuriana que la diferenciara, ¿ya? Porque, por ejemplo, ella hacía este paso así, que es diferenciable, pero hay unos que se van para el otro lado, para el opuesto también. Entonces podría haber variado más para que no fuera tan similar al de la otra chica, ¿ya? Y respecto a lo que dijo Martina, claro, se apegó mucho al baile real, ¿cierto?, lo que le hizo que fuera muy plano, y justamente el concepto que yo he escuchado, pero no estoy seguro porque no soy bailarín, yo he escuchado que cuando hablan de esto lo dicen como fantasías de, cuando se inspiran en un ritmo cierto, pero no necesariamente lo hacen apegado. Entonces como que podría haber hecho una fantasía de esa juliana para que fuera un poco más entretenida, ¿ya? Y mi nota también, obviamente considerando que es su debut y la chica lleva más tiempo, es un 5. También una muy buena nota de parte de nuestro jurado del pueblo. Anónima, le invitamos a que no se desanime y siga practicando y jugándosela, así que la dejamos y para que solucione sus problemas de audio.
Y nos vamos con la última participante de esta noche. Ella es una participante nueva y también el día de hoy hace su debut en la pista. Le tocó bailar un baile ancestral como es el baile mapuche. Vamos a darle la bienvenida a la pista de baile a la señorita Kicha. Cuando llegues, niño mío, cuánta dicha nos dará. Como mi tierra y el copihue en flor, papá y yo y vení, sean tu razón. La raza mapuche debe de seguir, la raza mapuche debe de seguir. Y ahí vimos el debut de nuestra nueva participante, Kicha, quien lo dio el todo por el todo con este fabuloso baile ancestral representando a todo el pueblo mapuche. Vamos a hacer un contacto en directo con Kicha para conversar un poquito con ella y recibir su evaluación del jurado. Hay gente que nos ve, que pueden votar por su favorita. Ahí abajo está saliendo en pantalla la cuenta. Ya hicimos el contacto con Kicha. ¿Cómo estás, Kicha? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien. ¿Cómo te sentiste con tu debut, tu primer baile? La verdad es que estaba súper, pero súper ansiosa. No saben lo nerviosa que estuve. También contarles que todo esto lo monté desde cero, o sea, yo no tenía prácticamente nada desde el momento en que se me avisó. Comencé a trabajar, pero estoy muy feliz con los resultados, o sea, por lo que pude lograr. Quizás pude haber hecho algo más, pero por tiempo no pude demostrar eso, pero ya será como para la próxima, así es que sí. Bueno, Kicha, a continuación vamos con la evaluación de nuestra querida jurado invitada, Ignacia, quien te va a dar la evaluación. Hola, Kicha, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? O sea, bien, ¿y tú? Ay, ¿y usted, señora? No. Oye, me encantó tu trabajo. Encuentro que hay muchas cosas que son muy bonitas. Primero, lograr esa fusión entre algo tan propio, tan nacional, tan costumbrista como lo mapuche con el mundo de las luces y las cortinas de atrás y todo, no es tan fácil. Entonces creo que lograste hacer algo súper bonito que tiene que ver con hacer esa fusión en algo que tiene que ver tanto con las raíces y otra cosa que tiene tanto que ver como con la cultura pop y con el espectáculo, y siento que eso funciona muy, muy, muy bien. Me gustó tu baile, me gustó tu intención, me gustó el hecho de que al principio de la presentación estuvieras más cerca de la cámara, entonces pudiéramos mirarte, verte, hacer contacto visual, entonces eso hace que
se genera una conexión contigo que después, cuando te vas a bailar más atrás, uno ya generó como un lazo que es irrompible. Entonces, te felicito, sé que eres nueva en esta competencia y eres mi favorita esta noche, así que te pongo un 8. ¡Ay, gracias! Tenemos un 8 de Ignacia Quicha. ¿Cómo te lo tomas de que una persona del espectáculo con tanta experiencia te haya puesto esta maravillosa nota esta noche? Bueno, estoy muy feliz y sobre todo de saber que fui su favorita esta noche. Ah, me la jugué bastante, así que me pone muy contento. De verdad, muchas, muchas gracias. Salud. Salud. Y a continuación vamos con la evaluación y la nota de nuestra querida muñequita, como le puso la gente, nuestra coach. Quecha, hola, bienvenida a nuestro concurso. Hoy día te vi dándolo todo, te vi muy segura y te vi siendo fuerte y aguerrida. Tú quieres venir a ponerle pie encima a todas las chicas que ya están en este concurso. Y déjame decirte que hoy día para mí también fue el mejor baile, me encantó. Me encantó que además nosotros siempre hemos dicho que acá en el Yo Perreo Sola no vamos a evaluar el lip-sync, porque nosotros somos un programa de baile, pero en esta ocasión a mí me encantó que tu baile lo tuviera porque te lo sabías perfectamente y la mística, la magia de esta canción y de este baile la transmitiste mucho más fácil al tener la lengua, al verte más encima cantar la canción. Encuentro que el cultrún muy bien utilizado, lucirlo a la cámara, jugar con la cámara, no, te favoreció porque nos traspasaste todo lo que tú nos querías enseñar de esta cultura mapuche. No, nada más que felicitarte, tu regue me encantó también, cómo utilizaste tus recursos, tus cortinas, el ambiente que diste, todo súper bien, así que yo te felicito. Te quiero ver bailar en tacos. Quizás pero hoy día para mí también eres la mejor. Ah, y mi gracias, nota. Gracias, muchas gracias. Quecha. Quecha, bien, así, ¿verdad? Quecha. Quicha, con I, Quicha. Ay, yo tengo. ¿Y por qué a mí me dijeron Quecha como la que canta Caníbal, Caníbal? Quicha, ella es la Quicha. Yo tengo un perrito que le puso Quicha a mi mamá. E igual, es que ese igual, nombre es muy universal. Tiene para muchas cosas. Ya. Yo para ti esta noche tengo un fabuloso 9. Felicidades. Ay, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones a la Quicha por la nota de nuestra coach. Y ahora vamos con la evaluación de nuestro maravilloso que el día de hoy se ha lucido con sus argumentos y comentarios, nuestro jurado del pueblo, Aldo. Gracias. Hola, Quicha. Bueno, a mí también Hola. Quiero decir que me sorprendió, me gustó mucho el hecho de que dijeras que era tu primera vez y estabas recién debutando y fuera tan bueno, ¿ya? Me gustó mucho la recreación de la escena, la pertinencia cultural que tenía todo, tanto utensilio que utilizaste, no solo te preocupaste, ¿cierto?, de bailar. Me gustó que hicieras el juego de la fantasía mapuche y no ser tan estricta y hacer lip-sync. Mezclaste el baile mapuche con hacer el lip-sync que va ligado al arte del transformismo. Por lo tanto, yo no encuentro que esté mal que lo utilices, ¿ya? Mal que más son transformistas que están haciendo un baile, no son bailarinas, ¿ya? Sí. Me gustó que fuiste muy detallista, ¿cierto? Me gustó cómo le ofreciste el cultrún a la cámara. Como generalmente, en vez de ofrecerlo como lo hacen en la ceremonia, tú se lo ofreciste al público. Algo que me gustó mucho, mucho. Por lo tanto, también fuiste mi favorita de esta noche. Y como fuiste mi favorita, no puedes tener la nota igual ni menor al resto. Así que te pongo un 9. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones gracias. A Quicha por estas maravillosas notas. ¿Algún comentario, algo que decir? Agradecimiento, saludo. Estoy muy feliz, muy contenta de poder por fin estar en esto que me gusta bastante, mi inspiración, como lo dije en mi presentación, nace el programa de RuPaul's Drag Race, o sea, me encanta el drag y lo voy a demostrar en esta competencia,
Y muchas gracias a todas las personas que me han estado apoyando, porque no saben el amor y el apoyo de tantas personas que he recibido, de familias, de amigos, amigas, en infinitas personas. Así que de verdad estoy muy, pero muy feliz. Oye, maravilloso, Kicha, 26 puntos suma esta noche. Vamos a vernos en un rato más para ver si te alcanza o si esta noche nos abandonas, pero con esta excelente nota lo dudo. Y terminamos con todos los bailes de nuestras participantes de esta noche, así que vamos a comenzar a despedirlo a él, que hagamos un contacto con nuestro jurado del pueblo que nos estuvo acompañando esta noche. Vamos a despedirlo a él, maravilloso fonaudiólogo, fue el jurado del pueblo esta noche. Para todas las personas que nos sintonizan y nos ven, si quieren ser el jurado del pueblo, tienen que suscribirse al canal, a la página oficial, también compartir el flyer del jurado del pueblo y posteriormente enviar un correo electrónico comentando que quieren ser parte del jurado del pueblo. Y podrán estar con nosotros como lo estuvo Aldo esta noche. Aldo, ¿algunas palabras que decir? ¿Qué tal fue la experiencia? Muchas gracias por la oportunidad, me gustó mucho. Estuve haciendo un accidente, se me cayó el celular, pero lo acomodé. Me gustó mucho, fue muy entretenido. Ojalá haya más gente que se motive, ¿cierto? Y quiera participar, ojalá evaluar de manera objetiva. Yo traté de hacer lo más objetivo posible. A Eugenia te pregunté cuando ya me avisaron que iba a ser el jurado, ¿cierto? Que iba a ser la temática para estar preparado, ¿cierto? No tirar argumentos sueltos, quería que fuera todo muy, ¿cierto? Con evidencia de fondo, ¿ya? Me gustó mucho. Y eso, pues ojalá sigan participando más personas y lo sigan viendo mucho. Me gustó mucho su idea de, ¿cierto? De crear este programa. Es muy, muy ingenioso. Muchas gracias, Aldo. Y para todas las personas, ahí está la red social oficial de nuestro jurado. Para las personas que les gustó, les llamó la atención, lo quieran seguir, ahí está su red social. Así nos despedimos de ti, Aldo. Muchos cariños y gracias por haber participado esta noche con nosotros. Y a continuación, señor productor, vamos con el video oficial de ellos, quienes nos apoyan para que este programa se realice, nuestros auspiciadores. Y ahí teníamos a todos nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa siga en pantalla. Y quiero, por favor, señor productor, hacer un contacto con nuestra jurado VIP, la maravillosa Ignacia Alamán. Ignacia, ¿qué te pareció todo esto? Oye, estoy fascinada, lo pasé increíble. Me encanta poder apoyar todas las iniciativas como esta, pero más allá de eso es como... siento que las palabras que uno es como gracias por invitarme, bla 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 bla, y es como tan hecho, pero en verdad lo pasé increíble, me encantó verlas, cuenten conmigo siempre, y todo lo que digo siempre es a título personal y tiene que ver con lo que veo, y siempre trato de impregnar como de energía positiva todas las cosas en las que participo, pero más allá de eso, agradezco mucho que me hayan invitado, lo pasé muy bien, me dio una oportunidad para pintarme la boca roja, hace como 2 meses que no lograba encontrar un pretexto lo suficientemente contundente para hacerlo, así que muchas gracias, y qué talentosas las chiquillas, y qué pachorra, no sé si esa palabra, no sé si yo estoy vieja, ya voy a cumplir 39 años muy pronto. No se nota, para gracias. Nada. Pero qué pachorra, como meterte en algo, concursar, hacer tu video, vestirte, no sé, lo admiro profundamente y agradezco mucho que me hayan permitido poder estar aquí hoy día. Te agradecemos a ti, Ignacia, por haber aceptado la invitación. Ojalá que más adelante podamos coordinar en alguna final, semifinal, tenerte nuevamente con nosotros, porque de verdad
tus comentarios, tu evaluación fue completamente profesional, nos encantó, eso es lo que queremos ver, así que felices contigo de tenerte el día de hoy. También quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando, que me han llegado muchos comentarios ahí al teléfono, pero no los puedo ver. Saludos a Guillermo Rodríguez, a Ángelo, a John, a Cristian Carrasco, a toda esa gente. Sí, a tu mamá Ignacia, a tu mamá, a mi mamá, a toda la gente que nos está viendo. A tu mamá. También. Oye, mi mamá era fanática tuya de MasterChef. Así que ahí después te voy a pedir un saludito para ella. Saludos y salud. Y así nos despedimos de Ignacia. Muchos besitos. Gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Besos. Muchos cariño para Ignacia, maravillosa. Maravillosa Ignacia que nos estuvo acompañando el día de hoy. Y vamos con ella, nuestra coach. Vamos a hacer el contacto con ella, nuestra coach. También maravillosa, divina, con un rosado. Toda la semana nos sorprende con un look fabuloso. Cuéntanos, coach Martina, ¿qué te pareció el día de hoy la invitada, todo? Fabulosa, el productor jamás me tiró para la foto oficial. No sé si está pajaroneando, no ve las muertes, ¿qué hace? faltó la foto oficial. Nuestro jurado, nuestra coach jefa de jurado es pero la tremenda, así que hay que tener cuidado con ella. Oye, coach jefa de jurado, ahí también pudimos ver más adelante, pudimos ver en pantalla el hashtag que tenía nuestro señor productor en nuestro programa, que era Justicia para Antonia, así que nos sumamos ante ese hashtag y todo el apoyo a su familia y a las personas que están apoyando esta causa, todo esto que está pasando, así que Justicia para Antonia, no podemos no dejar de mencionarlo. Y señor productor, vamos si podemos tirar algún saludito, algo de alguna persona del público que nos esté viendo. Coach, jefa de jurado. Es como que ayer salió y se pegó la caña y hoy en día era pésimo. Mira, ahí teníamos un saludo de John para Ignacia. Jefa de jurado, me gustaría que nos diera el veredicto del jurado. Pero antes, todas las semanas ustedes votan por una participante para convertirla en la inmune del programa. Pueden votar por su favorita a la cuenta 17251410-3, el costo del voto es de $500 y en asunto el nombre de la participante. Y la participante inmune de esta noche y que tiene la oportunidad de nominar directamente a una concursante, que ella ya nos informó qué concursante sería, y le damos muchos besos y cariño y felicitar a la inmune de esta semana que no puede ser eliminada, la señorita Anónima se convierte en la inmune de esta semana por tener la más alta votación del público. Señor productor, no sé si nos puede tirar el gráfico de las votaciones para dejarlo en claridad, el gráfico de las votaciones, donde la señorita Anónima sacó la votación más alta. Eugenia, porque parece la menos votada. ¿Cómo? Ah, ya. En la eliminación, porque parece la menos votada. Ok, señor productor. Felicitar a la señorita Anónima y contarle a todas las personas que nos siguen, que la nominada de la señorita Anónima, las razones que nos dio fueron que es la participante con la que ha tenido menos afinidad. Por ende, ella nomina directo a la eliminación a la señorita Ámbar esta noche. Así que Ámbar se convierte en la primera participante en zona de riesgo.
y señorita coach, jefa de jurado, señor productor, infórmenme cuál es la participante más baja por las notas del jurado. Yo quedo indignada esta noche, estoy impactada. Estamos impactados. No, con las decisiones del público, los votos, todo puede pasar. Eugenia, ya nombramos a la más votada. Tenemos triste con la nota del jurado. Tenemos a Amba, Estefanía y Pepa. Con ellas tres. Puntos. Ellas tres están con 20 puntos. La señorita Ámbar no puede ser porque ya está nominada. Por lo tanto, la señorita coach y jefa de jurado tiene que nombrar a una directa a la eliminación entre la señorita Estefanía y Pepa. No puede ser porque ya está nominada. Por lo tanto, la señorita coach y jefa de jurado tiene que nombrar a una directa a la eliminación entre la señorita Estefanía y Pepa. Espérate. Si el señor productor tiene por ahí la nota que la Ignacia le puso a Estefanía y la nota que le puso a Pepa. A Pepa, Ignacia un 7 y a Estefanía un 6. Yo me voy a regir de acuerdo a lo que puso Ignacia en su evaluación. Y yo esta noche voy a mandar a eliminación a la señorita. Ok. Tenemos entonces a las dos participantes en la zona de riesgo, que es la señorita Estefanía y la señorita Ámbar. Ámbar por ser la nominada por la inmune y Estefanía por ser la nominada por la nota más baja del jurado. Y vamos a despedirla a ella, nuestra coach, jefa de jurado que nos acompaña todos los días jueves, la señorita Martina, que la vemos pero con una lengua para evaluar, una crítica. Eugenia, estoy impactado con el apoyo del público esta semana. Tenemos a dos de nuestras grandes concursantes en zona de riesgo. Chicos, por favor, apoyen a las que les gusta, apoyen a las chicas que lo dan todo, a las chicas que tienen talento, que se esfuerzan, apóyenlas también para que ellas sigan avanzando en este concurso. Yo sé que todas están muy encantadas de estar participando, así que por favor, denle su apoyo. Exactamente así como dice nuestra coach. Señor productor, por mientras estás establezca el contacto con ambas participantes para saber cuál de ellas es la eliminada y vamos a pasar un anuncio para todas las personas que quieren ser parte del concurso, les gusta el baile, están aburridos en esta pandemia, es su oportunidad ya que esta semana comienza el repechaje oficial, pueden inscribirse en la página oficial todas las personas que quieran ser parte de él y también la eliminada de esta noche puede optar a formar parte del repechaje. También contarle a toda la gente que nos está viendo que la semana pasada hicimos un concurso con nuestro auspiciador oficial, Nails, la chica de las uñas, para que la sigan. Ahí mostramos el auspicio de ella para que la sigan en sus redes. Así que hicimos un concurso en donde ella va a regalar dos cursos de uñas desde avanzado, profesional a experto para dos personas. Así que señor productor, si tiene por ahí el nombre y el RUT de las dos personas que han votado o las participantes para que se contacten con producción y puedan cobrar su premio de las uñas. Sí, Eugenio, nos vamos a poner en contacto con las dos personas. Tenemos los datos para que su RUT, su nombre, no se hagan público. De manera interna nos vamos a comunicar para que ellos decidan si optan o no al premio del auspiciador. Muy bien, señor productor. Y tenemos ahí en contacto, en directo, con la señorita Ámbar. Ámbar, ¿cómo te tomas
la nominación? ¡Estoy furia! ¡Furia, furia, furia! ¿Cómo? ¡Qué teletona! ¡Me cargan las teletonas! Por eso yo dije que de ella debería haber sido la eliminada. Pero bueno, voy a dar todo por el todo. ¡Por todo, por el todo! Apóyenme, porque como siempre he dicho, como entró, se va a tener que ir. Y espero que se vaya, pero que se consiga la ropa, porque ella anda con pura ropa en prestar, me dijeron. Así que estoy furia, furia, furia. Yo creo que ahí tuvo miedo, porque ni para un plato de cazuela se gana con el baile que hizo. Estoy furia. Ahora mismo la voy a funar. Ahí teníamos la opinión de Ámbar por su nominación esta noche por parte de la Inmune. Y a Estefanía, no sé si nos puede hablar cómo se tomó la nominación por parte del jurado. No escucho nada, no entiendo nada. No escucha la señorita Estefanía, está con problemas ahí de sonido. Y yo tengo aquí el nombre de la eliminada que nos deja esta noche. Contarle a la eliminada de esta noche que ella puede optar por el repechaje que se va a estar organizando desde esta semana. Va a comenzar con todas las personas inscritas que quieran formar parte y participar. De antemano le damos las gracias por haber participado en este proyecto. Y la eliminada de esta noche, por ser la más votada por el público, es la señorita Ámbar. Nos deja esta noche Ámbar por ser la más eliminada. Ahí tenemos los porcentajes. Tenemos Anónima con un 25% de la votación, Pepa con un 22%, Estefanía con un 20%, Amanda con un 16%, Kicha con un 9%, Matilda con un 5% y Ámbar con un 3% de la votación. Por eso es de suma importancia que las personas apoyen a su favorita para que ellas puedan permanecer en competencia. Ámbar, algo oye, que pero decir. ¿Cómo no entiendo? No entiendo bien el formato, nos tiraron para zona de eliminación y ahora eliminar, yo no entiendo bien el formato, deberían arreglar un poquito eso, yo encuentro. Porque yo estoy bien en rea, perdón, disculpen, pero estoy bien en rea con la información del grupo, yo la apoyo a todas, obviamente, pero yo encuentro que está medio enreado porque han visto días que todas han bailado, que han sido como las más votadas, después se van a una zona de eliminación, que esa vez me fui yo, y ahí se fue una eliminada. Y ahora, como que no entiendo bien el formato del reality. Como que deberían empezar, una opinión de no, que yo no entiendo, deberían como arreglar eso. Porque ahora me dicen que me voy a zona de eliminación, de que ahora me voy a zona de eliminación, y después, y ahora me dicen que estoy eliminada. ¿Cómo? Ámbar, pasa lo siguiente, en todos los capítulos se va una eliminada. Producción lo habló la semana pasada en el grupo que en todos los capítulos se iba a ir una eliminada. Tú pasaste a la zona de riesgo porque la Inmune te nominó, no por tu evaluación del baile del jurado. Porque si fuera por tu evaluación del baile del jurado, tú estarías a salvo, porque fuiste una de las notas altas. Y ¿ya? Estefanía fue nominada por ser una de las notas bajas. Y tú con Estefanía quedaron en zona de riesgo y la con más votos en el público es la eliminada. Y fuiste tú por tener el 3% de la votación y Estefanía estaba con un poco más de votación. No sé si te quedó claro ahora. Podemos decir ahora que como lo que la nota del... O sea, las notas del jurado no valen, mayormente como que valen los votos en vez de las notas del jurado. Es que igual vale, hay diferentes modalidades de salvarse, así es el juego, y lamentablemente te tocó por una compañera que te mandó directo.
directo a la zona de eliminación. Nosotros como producción te agradecemos que tú hayas formado parte y te agradecemos tu preocupación porque fuiste una de las personas más preocupadas. Semana a semana nos mostraste tus bailes, te preocupaste en los en vivo. Es lamentable que nos abandones el día de hoy. Por mí personalmente no me gusta que te vayas el día de hoy, pero así son las reglas del juego, hay que continuar. Y te extendemos la invitación para que si quieres volver ahora en lo que va a ser el repechaje. Ah, sí, obvio, pues, pero yo encuentro que deberían arreglar un poquito eso porque yo ya como que no estoy entendiendo. No sé si te salváis por el público, por el jurado, no sé, porque si fuera por el público, pucha, andaríamos todos buscando votos, pues. Pero no sé, yo creo que aquí en estos momentos está valiendo más la votación del público, el dinero que votan, en vez de lo que dice el jurado. Pero no importa, ahora yo tendré que apoyar a otra para que salga ganadora, porque nada más que sí, pues, o sea, me voy contenta y feliz, y aquí obviamente no voy a terminar, obviamente, porque yo sigo con mi vida y sigo con mi personaje y todo. Así que le deseo la suerte a la mejor de las chiquillas, y besito a todos nomás, pues cuídense del coronavirus y arreglen el formato del reality, porque no se está entendiendo. Muchos besitos para Ámbar, ahí ella nos hizo sus descargos que son completamente respetables. Espérate. Dígame, señorita coach. Desde mi punto de vista, a mí también me parece súper injusto que la eliminación hoy día haya sido Ámbar, siendo que ella tenía una muy buena nota, pero también es justo que los papeles del Real Pizona, va a haber una inmune que va a tener el derecho de si a alguna de sus compañeras, y hoy esta inmune fue la peor evaluada. Eso quiere decir que está teniendo más apoyo del público que de nosotros. Pero eso ya no es culpa de nosotros ni del Real y tiene dirección, nada. Entonces hoy día la inmune fue la peor evaluada y nominó a una de las mejor evaluadas. Esto es estrategia típica también, hay que verlo por ese sentido. Así que a mí parece una pena que esto no haya ido a Ámbar, porque era una de las transformistas más preocupadas que entregaba todos los jueves, sí, es una pena, pero lamentablemente así es el juego. Aquí hay diferentes tipos de jurados, tenemos el público que se hace presente con su votación, tenemos el jurado y tenemos la inmune que le da el grado de polémica de las participantes que nomina. Ese es el beneficio de la inmune, generar esto, ser astuta cuando salen inmunes, es esto. Hoy día se nos va una fuerte por la inmune. Si tienen la fuerte, así son las reglas del juego. Y contarle a toda nuestra gente que nos está viendo que tenemos unos jurados, pero de lujo, que nos van a estar visitando próximamente. Nos va a estar acompañando ella la próxima semana. Fabulosa, la estamos viendo actualmente en Soltera otra vez, Pacto de Sangre en Canal 13. La bella Josefina Montaner nos va a estar acompañando la próxima semana. También más adelante vamos a tener a Jordi Castel, Fallon Larraivel y muchas figuras más del ambiente que van a estar presentes acá evaluando como parte del jurado. Y así comenzamos a despedir el programa de esta noche y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con una próxima jurada invitado, un próximo baile. Así que nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Síganos en las redes sociales y no se pierdan el programa. Chao, chao. Tú eres de la calle y mi padre no te quiere. No deja que estés conmigo, por mí tú te mueres. Tú eres de la calle y mi padre no te quiere. No deja que estés conmigo. Pa' que nos pololiemos. Sé que pasan los días y a escondidas nos vemos. No quieren que tú y yo nos juntemos, porque somos...